estamos solicitando? Pues simplemente le estamos solicitando al Contralor General de la República que puede realizar de manera inmediata una auditoría a nuestra alcaldía metropolitana. Y queremos que realice esta auditoría, la cual contemple desde arqueo de caja, verificación del presupuesto que ha manejado la alcaldía metropolitana en el presente año, de la disponibilidad financiera, porque queremos que se demuestre una sola cosa, que hemos estado diciendo la verdad en relación al grave problema en la cual están sometidos 6.000 trabajadores, y es que no tenemos los recursos presupuestarios ni los recursos financieros, porque la ley masacre nos está condenando a un ahorcamiento financiero, y eso está llevando a los 6.000 trabajadores a que hasta este momento no tienen todavía la mensualidad de noviembre en cuanto a sueldos se refiere, no hemos podido pagar jubilaciones, no hemos podido pagar los aguinaldos que ya todos los organismos públicos han pagado. Si no hemos podido pagar es porque ni los municipios, ni la gobernación de Miranda, como establecido en la ley del régimen a dos niveles, no nos han bajado los recursos allí establecidos.